Romero, the handyman. Throw the lombrices in it. Ay, juela, se fue. Big Daddy. In there, Danny. This is Harold, the handyman. All right, this is Harold the Handyman right here with Snoopy Jimenez. Snoopy Jimenez. Hey, Snoopy Jimenez, what are you doing? ¿Qué haces? This is Harold the Handyman. ¿Qué haces? Today we are in Holy Friday. And Harold saying the handyman. This is the Kitchen, the handy woman. The handy kitchen today. The holy kitchen. On a Holy Friday. The Holy Friday kitchen. All right, we're going to make what? Carne asada. Ese está de antojo. Y quiere atol de chuco. Vamos a hacer atol de elote para todos los que nos están viendo. ¿Qué va a hacer? Atol de elote. Aquí está el homie. El homie the clown. What's up, homie the clown? A ver, vamos a estar aquí partiendo los elotes. Espero que disfruten este video. Vamos a poner el time lapse, ¿ok? ¿Y ahora, Kicha? Ahorita vamos a limpiar el elote. ¿Y por qué lo limpias? Porque el elote tiene pelo. Pelo de elote. Como los de Donald Trump. Tiene pelo. Entonces lo vamos a lavar. Y vamos a quitarle el pelito al que vamos a hacer el pelito. Porque ese pelito. No. Ese pelito no. No, este lo dejamos porque estos pelotillos los vamos a chancochar. Y cuando estén chancochados, lo vamos a pasar a la tuca. Ok, entonces. Entonces estamos limpiando el lolote. Estos van a ir chancochados, dijimos. Está bloqueando el lolote. Limpiando el lolote. Muy bien. Ok, vamos a zancochar. Vamos a dar una olla. ¿Y por qué lo lavas? Porque a veces tienen los gusanitos allí y no quiero comer gusanitos de lote. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene, doña vecina? Aquí está Claudia Jiménez. Madre peloche. Estos son para comer sancochado. Sancoche. No sé, se le quedó mucho peluche, pero no sé si se lo están bien metido en la. Y ahora, mira, un montón de pelitos, ¿ves? Ahora vamos a limpiar el loco. Lo vamos a moler, porque también tiene pelitos. Así, esto se limpia así, todo esto. Se quita. Estas son las cosas. Cocinando con la caspalita. Cocinando con la caspalita. Cocinando. Mira. Con la tacuachita. Así se lava, ¿ves? ¿Y por qué? ¿Sí entiendes? A ver. ¿Cómo es la cosa? A ver. Tú pensabas que le ibas a echar agua adentro. ¿Ves? Todo esto y ahí están los pelos de los elotes, ¿ves? Ahí queda todo, ¿ves? El
granjero pensó que le iba a echar agua y él se ya estaba llorando. No, lo vas a lavar. No, pues le vas a lavar el agua. ¿Ve? Lo destripado. ¿Lo va a destripar todo el jugo? No, no se estripa, solo se saca los pelos. Si quedan los pelos pegados acá. Okay. ¿Mm? Y hace así, papi. Los pelos queden pegados. Y uno ve, los deje aquí en el agua. ¿Listo? Todo limpio, sin pelos. Sin pelos del otro. ¿Eh? Al pelo, ¿ves? ¿Sí ves? Chulo, what are you doing there? What's that, Chulo? Chulo. What are you doing there, Chulo? Chulo lost me. That's Chulo, awesome. What are you doing there, just chilling? He loves me. He said, I'm waiting for my atolito. You want atolito, Chulo? All right, so this is the el lavado del atol. This is the washing of the atoli. We'll show you guys the next step. Ok, ¿ahora qué? Ya tenemos lavado el maíz. Mira sí. toda la cochinada que le salió, ¿ves? ¿Qué ¿ves? Es eso? ¿Ves? That's nasty, Kicha. Todo el pelo, todo lo esto. Ahora se lava. ¿Los pelos que se te cayeron? Ahora se lava, ¿ves? Los pelos todo el pelajal que tiró la Claudia, es que se le está cayendo el pelo, dice. A la Gaby se le cae todo el pelo. Pero lo vamos a guardar a ella para poner. Para hacerle una peluca. Para hacerle una peluca de lote. Entonces, ¿ahora qué? Ahora. Ahora me estás arruinando la cocina. Ok, J. Lemmy. Ahora, okay. Te dije que vamos a sancochar estos elotes y los vamos a ir a poner acá. ¿Ahora? Tenemos esta olla con agua. Vamos a echar los elotes. Ok. ¿Ves? A sancochar. ¿Cómo se llama eso? ¿Sancochar? Sancochar. Sancochar. Vamos a echarle salita. Sancochar. Para que salgan un poquito con saborín. ¿Saborín? Sí. Bueno. Saborín chapín. Porque si no, los elotes salen muy simples. Va. Y con sal salen, pues, sabrosos. No importa qué voy a hacer para el atún. Vamos a echar un poquito más. Porque aquí. Y esta sal es bien agradecida. Entonces eso, a sancoche. A sancoche. Y aquí tenemos canela. Y vamos lechita. Le dicen que muchos que si le ponen leche ya no sirve. Eso dicen, pero la leche es porque a veces el elote está sazón, ni o sea sazón, ni muy tierno, ni muy, ¿cómo se llama? Grande, a eso se le llama sazón. Entonces, porque como ustedes saben que el maíz es fécula, entonces atiende a endurar, entonces la leche nos va a servir para suavizarlo. Porque a veces pasa que se pone muy, muy espeso. Y en vez de echarle agua, pues le echamos lechita. Pero el secreto para que no se te corte es que tienes que echar lechita primero. ¿Ah? ¿Qué? ¿Y cómo? Que estábamos hablando que vamos a hervir la leche. Porque la leche nos va a servir para... Por si el atol se pone duro, porque el atol es fécula. A mí no, el atol es fécula. ¡Qué duro! Fecunda, fecunda. Porque, fecunda. Porque el elote es fécula, la fécula del maíz tiene a ponerse muy duro. Oh, es que pensaste que ibas a hacer arroz en leche. Arroz en leche. Ajá. Esa es otra receta, amigos. Es que el arroz en leche. Es que el arroz en leche está bien rico, va. Hey. Ay, qué rico. Hey. Anyway, hey. Ahí va para mi amigo el que se sabe saborear.
Ajá, ok, muy bien. ¿Y cuándo le vas a dar vuelta? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto le das vuelta? La leche hasta que hierva, tiene que hervir y que la canelita sepa canelita y ya. Ok, ¿y si sabe a otra cosa, no canela? No le hace. Ok, ya regresamos. Ok, estamos en el paso número 3, ¿verdad? ¿Qué paso es o 4? ¿Qué hice la tapa? Vamos a moler el la lotashka. Huele elote aquí. Como si elote como si salió como elote como a huevo chupa. Huele a elote chuco aquí. Vamos a moler el elote. Le vamos a llevar al molino de donde la... Ya, vamos a molerlo. Uh-huh. ¿Yes, Kicha? Ajá. Esta cosa que vamos a hacer con agua. Pues lo vamos a colar. Esto va coladito. Ah, pero yo pensé que ibas a usar un molino. Estás quebrando todas las reglas. Sí, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos no hay molino. ¿Cómo que no? Sí hay, pero... Ahí hay uno afuera. Pero mucho cuesta, mucha. ¿Mucho sí. Thai? Entonces vamos a licuar. Sí. Entonces va a ser atol de agua. Atol de agua. Atol de agua. ¿Tu mamá le echaba agua, Claudia? Se muele con agua. ¿Sí? Con agua. Para. Lo hubiéramos hecho con mi press. You wanna try it? Huh? A little bit, let's just test it. Let's test it. Let's see how it is. Con la de que hace press y saque el jugo nomás. La que saque el jugo. You wanna try it? Just for fun. Micha? Just for fun. One. Okay, Claudia, el último? El último batch. Ok, ya decidimos no hacer cold press. ¡Ah! ¡Me quemé los pelos! Harold the Handyman, if I can do a tol de lote, you can do it too. Of course, with the help of cooking with Cashpalita. Okay. Cooking with Cashpalita, 503. Okay. Esta la vamos a moler, ¿sí? ¿Puedes hacer masa de ahí, Claudia? Sí. Ahí está. Así. Hubiera sido mejor. Yo pienso que sí, ¿ves? Porque, ¿ves? Salió pura masita, ¿ves? Así como, ¿ves? Híjuela, ¿ves? Pura masita. Pura masita. Así tenía que ser, ¿no? ¿Y cómo hace la masa, Claudia? ¿La masa? Oh, la masa, ¿sabes? Lo tiene que cocer, ¿ves? El elote. Ajá. Un poquito de
agua para lavar el vaso. Atol de agua. Obviamente el atol lleva agua. ¿Oh, sí? Sí. ¿No, cómo vas a colar? Okay. Tienes que colar. Uh-huh. Ahora vamos a colar. Pero como no tengo nadie que me ayude a agarrar la manta, porque Celis dice que él lo corta, yo le digo que no lo va a cortar. La cocción. No, yo no lo voy a agarrar, saco. Yo lo voy a cortar. La cocción. Vas con ver, lo vas a cortar. ¿Y cuándo se corta? ¿O desde ahorita se corta, Claudia, o más después? Cuando lo pones en el fuego. Ah, no, entonces, ok, ahorita no, pues ahorita no lo voy a cortar, no quiero que me eche la culpa. Vamos a ir a ¿qué vas a hacer ahorita? Don Chuyín me va a ayudar a colar. ¿Don Chuy? ¿Quién es Don Chuy? Don Chuyín. No, yo así, tú abierto. Okay. Sí. Así, las dos manos, así abierto. ¿Okay? Aprende, Mr. Chuy. ¿Dónde está? Vale, pues. Él es el de antojo y él quiere. Esto se llama colación. Collation, en inglés. Vamos a colar. Está de leche. Sí, that's why we need the water. ¿Cómo que water? No, hombre. Chale milk. Milk and honey. Oh. La leche que fluye. Oh, pues la leche que fluye, miel. La leche que fluye. La tierra. La leche que fluye, leche y miel. ¡Cállense! No puedo hacer nada. Come on, man. Ok, sigue. Claudia, ¿qué le echas? Okay. Para la collection. ¿Para la qué? Collection. Coalación. Mi ayudante está triste hoy. Al plato aquel. ¿Cuál plato? Ese, desechable. ¿Ese? Sí. Miren, come on. Es como ordeñar una vaquita. Ajá. Así, ¿ves? Para que le salga toda la lechita al. Oh, hay mucha agua ahí. Sácala toda. Sácala mil. Ahí va. Okay. ¿Eso qué es lo más importante, Claudia? De sacarla ahí ahorita. De sacarla. Esa es masa ya, ¿no, Claudia? Es bagazo. ¿Es bagazo o masa? Bagazo. Si haces tortillas de eso, ¿qué pasaría? Te tapa el culito. Gabazo. Okay. Gabazo. Me quedó esto bien. Joder, no lo vayas a dejar ir porque quiero quitar esto y acá. Wow. Esto se lo comerían los cochitos. ¿Sí? Los cochitos. ¿Y las cochas? El paste. Pastudo. Si ves cómo quedó. El pastudo. Saludos al pastudo. ¿Quién es el pastudo? Hey, trata de sacar la lechita sin echarle agua. A ver qué pasa. ¿Claudia? Sí. Ok, niña Quicha. Sí, patrón. Niña.
Estamos haciendo atol de elote con Claudia Cashpan Jiménez, a.k.a. Snoopy 503. O así está mejor, Claudia. Así está mejor. Va a salir pura lechita. ¿Qué bote pasó, no viste? El verde. Oh, qué rico huele. Es green. Ahí sí, Claudia. ¿Cómo es que el Señor nos da todo, va? El Señor nos da su amor como nadie. Con sus manos trabajó. ¿El chilari? El chilate se hace así también, ¿no? ¿O no? ¿Chilate? O el chilate lo hacen de maíz. Puede hacer de maíz, puede ser de arroz. No, de no. Puede ser de masa. Como... chilate se hace de masa blanca, de maíz blanco. Sí, pero a mí me gusta de arroz. El mío o de arroz. Chilate de arroz. ¿No has probado el de arroz? Una mexica. A los que están viendo el show, ¿qué prefieren? ¿Chilate de arroz o chilate de chilate? ¿Chilate de arroz o chilate de masa? Al chilate de maíz tostado también. Puedo hacerlo de yuca también. ¿Ah? ¿De qué, Celi? De yuca. ¿De yuca frita? Dice cocinando con Cashpalita, cocinando en la cocina de la Cashpalita 503. Hey, aquí haciendo chilate. ¿Ah? ¿Cuándo ibas qué? ¿A dónde? ¿A dónde Claudia iba? Que cuando ibas a la milpa. ¿Cómo iba a ir a sembrar a la milpa? No. No. ¿Qué? Iba al terreno. ¿Cómo sembrabas? Iba a sembrar a la milpa. ¿Cómo sembrabas? Yo no fui a sembrar. Dice mi mami que le metía 7 granitos pues a los hijos. Sí, pero no era milpa, era. ¿Qué era? ¿Sí? No, era frijoles. Oh, frijoles. ¿Y cuántos frijolitos le metías a los hijos? Una puñada. ¿Para qué? ¿Cuánto te cabe en el oído? ¿Cuánto? No, porque, guacha, cuando abres así, como el oído. El oído, agarras una puñada así de frijoles. No mirabas. Y se la dejas caer al hoyo y luego lo cierras. Pero no lo mirabas. ¿El Eloy? El Eloito. El Eloito. Solo mirabas. Y por eso pensabas que así se hacía. Y tirabas hasta no, que... No, yo sabía que eran tres que se le ponía. Eso se llama leche de elote, ¿no? Leche quería de elote. Terminar todo el frijol para irnos rápido. Mira qué bonito va quedando, ¿ves? Mira, mira, mira todo el bagazo. ¿Eh? A ver. Mira todo el bagazo. El gabazo. Esto se llama gabazo. El gabazo. ¿Cómo nos quedó licuado? Pues así, ¿ves? Casi como atolito, pero... ¿Por qué no lo haces así, la tal? ¿Qué? Para que quede como... Ay, qué bueno. Espeso. Qué
Que quede más espeso, dicen. Para que se le tape el cliché. Ok, ¿qué hora son? Sabes. 12, 12, 5. Abre algo. A las 2 o'clock. Abre, Celis. Abre. Puja. Puja. ¿Qué? Celis, ¿qué pasó? Come on, man. Qué bueno que no está prendida de chucha. Todo, ajá, todo. Echa. No todo, pero casi todo. Casi. Otra vez más. Sí. Ahí está. Que no cuesta que pase. Echa el agua, pues. Es que necesito echar agua. ¡Ey! Es que está muy, muy acelerada. Bájale la gasolina. ¿A ti? ¿A ti? Es el olor del. Y huele como a. Echa un poquito de agua para que pase. En medio, en medio. Ahí está, ahí está. Ala, ya vas a hacer atol de agua. Atol de agua del otro. Un atol. Si tiene no, agua, sí. Sin... Yo sé. Si no tiene agua, pues no tiene agua. No pasa. Tienes que lavar la el gabazo. Ok, voy a lavarme aquí. No. Okay. Qué desastre. Ahí va, ve. Ahí va. Cabal, ve. ¿Sabes qué tienes que hacer cuando está el agua? Uh-huh. Moverlo bastante para que. Sí, para que se dé. Porque se disuelva, pues. Y saque todos los nutrientes del corn. La sal de la mil. Como no tenemos una olla chiquita para hacerla, la vamos a hacer en una mega olla. Una mega olla. Una king pot. Ok, pero eso sí, no lo vamos a grabar porque no quiero cortar el elote. Porque tengo lunar en el ojo. Porque ya viene el eclipse lunar. ¿Qué es eso? De tener un lunar en el ojo. Sí. ¿What is that? Cuando tiene lunar, dice que cortas las cosas. Oh, really? Sí, que tienes un lunar en el ojo. ¿Tú tienes un lunar? Sí. ¿En el ojo? Sí, claro, mucha gente. En el tiene. De Venancio. ¿Qué pasó? Es que vos tenés. ¿Qué? ¿Cómo? Es que vos tenés un ojo. Un ojo. En el lunar. Un ojo en el. Tenés un ojo en Venancio. Ay, ya no me hagan reír. Nos va a quedar mal el lote. Por reírse mucho. Va a quedar. Hacemos un budín. Ustedes váyanse a traer las hojas. Ok, Claudia, ¿qué nos mandaste a traer? Unas hojas de higo. Cornmeal. ¿Ah? Unas hojas de higo. ¿Y por qué hojas de higo? Porque el higo le da un sabor riquísimo al atol. Ok, ya venimos. Okay, aquí va Mr. Jesus. Where you going, man? A robar unas hojas de higo. Para echarle al caldo. Vamos a entrar al gate donde lo vamos a robar el higo porque esta casa va a ser de nosotros. Es nuestra cultura. Saco, ya no hay higo, vos. Ya no hay higo. ¿Dónde está? Eso es. Está tierno el higo. Llévate. A
Ahí está. Y aún. No hay. Están yemando, brother, mira. Trae las yemas, mira. Hay que, nomás hay que venirle a... ¿Este sigo también, Celes? No. ¿Este? Leche, esa leche es lo que lo hace espeso. Yeah. Pues no había más grandes, ¿verdad? Pero he sido. Ok. That's fine. No eres nada. Yes. Le dimos gaje a todo lo que había. Oh, ¿en serio? Yeah. Solo esto, mira. It's blooming. Oh my goodness. Ok. Ok, ¿ahora qué sigue, Claudia? Cocinar, ¿no? Aquí, aquí sí ya me aparto yo y voy a dejar un time lapse, ¿ok? ¿Sí? No, es que si no, te lo puedo arruinar. No, ahorita no. ¿No? Ok, pues. Te digo que no se va a cortar. Okay. Y tenemos las hojitas de higo también, las vamos a guardar acá un ratito. Y siempre va a llevar canela, voy a poner las hojitas de higo. Qué rico huele esta lechita. Me acuerdo cuando mi abuelita me daba lechita con vainilla. Uh-huh. Y un guineíto adentro. ¡Nyami! ¿Un guineíto? Un guineíto adentro. Chita con vainilla. Cuidado. Esta lechita la vamos a ocupar por si la tos se va a poner muy espeso. Porque como yo soy bien chori,
esta lechita. Antes de vaciarlo, si no le he hecho más agua, ya. Ok, entonces vamos a agarrar un time lapse, ¿ok? Uh-huh. ¿Y ahora? Pues le echamos la candela y la vamos a echar también de una vez las hojitas de higo. Ok, ahora vamos a dejar el time lapse, ¿ok? Bueno, ahora. Le vamos a echar una pizquita de sal. Ajá. ¿Cuánto? ¿Como cuánto? Porque agarres así. Ok. Porque hay gente que lo deja muy. Salada. Muy como saladillo y a mí me. No te gusta. Me gusta. Y le vamos a echar azúcar también. ¿Cuánto de azúcar? Vamos a echar como unas... Una taza y media, porque a mí no me gustan las cosas muy dulces tampoco. Dale pues. Entonces... ¿Y por qué no le echas azúcar morena? Porque no, es azúcar regular. Dale pues. El azúcar es al gusto, pero la verdad a mí no me gusta el atol dulce. A mí me gusta un atol que pueda disfrutar el sabor a maíz. Bueno, entonces sigue el video. Ahora, Claudia. El ya dio su punto y tengo que integrar la leche porque está bien seca. Se lo voy a ir poniendo allí la lechita a modo que me quede atolito. Está bien. Ahí yo le voy salteando. ¿Cómo va a ir quedando? Vamos a integrar la lechita. Ay,
Dios mío, esto quedó delicioso. Bellísimo. Vamos a dejar que hierva otro poquito más. Y ahorita lo vamos a probar, este atolito de elote. Bueno, fuimos a la finca de don te espero un atolito de elote cuando llegues del trabajo. Y a Milton y a Julianita. Y el Celis estaba de antojo de atol de elote. Ahí me dices cuando hay un corte, para llegar a filmarlo encima. Siempre se corta el que ya estaba, Celis. Lo de los cómera. Solo quiero que hierva bien, 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 bien. Le tengo que probar que no sepa como que está crudo. También se siente, el elote es más, mucho probarlo. Uno tiene que irlo probando para saber que no está crudo. Creo que le falta un poquito de hervor. Ya me quedó allí, me gusta cómo me quedó, ve, a solito, ve, ¿ah? Así que se pueda sentir, yo huele a atol. ¿Es atol de elote? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Me dan ganas de lamber la cuchara. Ok, uno, dos y tres. Uno, todos agachaditos. Dos, agarrando la paleta. Ready? Y tres. Moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote, moviendo el atol de elote todo el día, toda la noche. ¿Cómo quedó? Déjalo pruebo. ¿Está muy caliente? Carol quiere probar el atol de elote. Poquito, poquito. ¡Ay, juela! Ahí va. Está bueno. Puro atol de elote. Puro, puro, porque ustedes vieron el atolito, los tíos. Tal vez le falta un poquito más de azúcar. Sí, pero yo no lo quería tanto. Ajá. Sí. Porque es bien feo tomarte algo bien dulzudo. Bueno, this is Harold the Handyman, cocinando con Cashpalita. El primer video que hace Cashpalita, 503, y hace lo más tradicional de Salvador, un atol de elote. De elote. Bueno, espero que les haya gustado. Aquí están los elotes, ve. Que se van a echar ahí, se van a cortar. Y vamos al último pedazo del video donde estemos desgustando. Desgustando. Sí. Ok. Vamos a volver en un ratito. Ok, ahora le toca que limpiar a Snoopy, a Cashpalita, porque
Miren cómo se dejó aquí. Miren, miren. Ay, no. Parece pollo. Bye, bye. Ok, nos vemos al rato. Parecen pollos en la cocina. All right, here we go. ¿Qué pasó? Vamos a degustar ya el bolito de elote, que nos quedó riquísimo. Aquí va. Y también en lo que nos fuimos a la pausa, ustedes no saben, pero me eché unas tortas de pescado. Güey, ese video queda. ¿Por qué? Porque estamos en Semana Santa. Y aquí en esta casa, en la casa de la Cachpalita Jiménez, bueno, tratamos de seguir la tradición de Semana Santa, ¿da? Que se come. Okay. ¿Cómo se llama? Sí, pescado. ¿Y eso qué? ¿Y esto? Son elotitos. ¿Quieres tu elote, hija? Sí. Y esto, si ustedes quieren, le echan. A ver, hazlo, enséñalo, enséñalo. Sí, enséñalo. Tortitas de elote de donde tío Lelo. No, no, es que hizo atol de arroz. ¿Te recuerdas? Entonces, puedes agarrar así, pero estos están bien calientes. Yo lo voy a partir. Pero tú eres tacuacha, tú eres bien, tú sí sabes. A ver, dale. No, hombre, ahí está el otro cuchillo bueno. No, ese cuchillo no. Entonces vamos a hacer así. Otra vez los granitos ya con el elote. Sancochado. Prácticamente lo mismo que hiciste en la mañana. Casi, pero nomás que aquí con la diferencia que el elote ya está. Está sancochadito. Está cocidito. Está cocidito. Y cocidito. A ver. ¡Ay, qué rico! A mí me gusta. A mí me gusta. Cuando, ¡wow! Cuando estoy tomándome un atolito, me gusta que me salgan los granitos en el atol. Ok, muévelo. Mueve el atol de elote. Y si quieren, Harold, dice, ahí va a estar degustando su atol. All right, so entonces vamos a degustar. Come on. Come on, Jesus. Ok. Desgústalo. Ok, vamos a degustarlo. Harold, ahí va. Es un guacal de. Bueno, atol de elote salvadoreño hecho en casa. If I can do it, you can do it. Okay. Come on, Celis, ven. Bueno, yo prefiero echarle el elotito adentro, así. Alright, Harold the Handyman. Right here we have Brittany trying the atol de elote that we made. How does it taste? Try it. Is it good? So good. How much you would pay for it? Yeah. I would pay anything between $8 to $10 for this. Oh my god, really? Wow. Okay, we can start the business. We're trying, we've been trying, right? Yeah. Yes, sir. That's the idea. Like, especially if you set your business up in between, like, those, like, in the white people area, like, you'd be like, oh, like, this is good. Ancestral made. No. This is what the kings used to drink. Really? This is the king's drink back in the day. No. For real, I'm lying, bro. That's what it is. Esto se llama lo que tomaban los reyes. So you were a king today? Yes. I'm treated like a king. What can we call it? And the princess atoli? Oh? Atoli de elote. Atoli de elote. Chilate de elote. You can call it corn latte. Corn latte. Oh! Corn latte! Hey! Instead of elote, corn latte. Corn latte. All right, corn latte for sale. This is for make you. Your orders. Hey, I take what it. Is corn latte? Let me have two. No, for real, that's good. No, it's a really good business idea. To start, let's do it. To we know how to do it. Really, really do it. You can really make money off of this drink. Yeah. Corn latte. It's corn latte. Si no ponle the king's, the king's, la bebida de los reyes. Okay. Hey, what is it?
Let's go drink la bebida de los reyes, la bebida que tomaban los reyes. All right, this is how we end our video today on the atol de lote corn latte. All right, that is a copyrighted. We have it on video, so don't try to use it. Corn latte. All right. Hey, if I can do it, no, you can do it. In Jesus' name. This is Harold, the handyman. Hola, lombrices. Ay, con las de Big Daddy. There, Danny. This is Harold, the handyman.